Hola gente, soy Killer Creeper, también conocido como el que hace que te levantes antes de que suene el despertador, y estoy aquí en esta arena que he creado. Vamos a empezar con lo básico. Esta arena notáis que es muy pequeña, ¿no? Que es muy pequeña comparada con las demás, ¿no? Y os voy a decir el porqué. Porque esta arena solo pueden jugar dos jugadores, uno contra otro. Este es un sistema de juego que no he visto en ningún otro servidor, entonces lo pondré en el servidor de New Age y lo llamaré con mi propio nombre. Se va a llamar VS Arenas, es decir, arenas de VS de uno contra otro o dos contra dos, mejor dicho, no más de cinco. Entonces, ¿en qué consisten estas arenas? Pues de partidas rápidas de que una persona aparece aquí, otra allí y tienen que pelearse. Bien, otra cosa que lo diferencia de otras arenas es que no tiene cofres. Por lo tanto, las únicas armas que hay, por ejemplo, en esta arena, no digo en todas, sino en esta, lo vamos a ver ahora mismo. Nosotros spaneamos aquí, ¿vale? Aquí hay unos carteles que indican lo que hay que hacer. Y ahora aquí adelante, mientras estamos esperando a que la arena se llene, todo el rollo. Bien, tenemos un arco ahí y tenemos un casco. Bien, ahora ya empezaría la partida probablemente. Y bien, este es el equipamiento que tenemos. Tenemos esta armadura de cuero pintada, porque vosotros sois de rojo y aquel es el verde. Y luego tenéis esta armadura de metal, que está bien. Y luego tenemos un arco con infinidad. ¿Qué pasa? Que justo debajo de donde spaneéis vosotros hay dos spawners más. Tenemos un spawner de flechas. Ahora sí que puedo lanzar todo lo que quiera. Y tenemos spawners de, bueno, una flor. Nunca viene mal una flor. Por si acaso hay alguna chica o un chico, o vuestro amor está en este servidor, pues podéis mandar una flor. Y tenemos pues una zanahoria de oro para comer. Vale, esto es lo esencial de esta arena, que solo tenemos esto para atacar al otro enemigo. Hay que ser rápidos y cuando queramos más, pues venimos aquí y podemos cogerlo. Después tenemos puntos para disparar, por ejemplo, este de aquí, que no podemos pasar, pero podemos disparar a través de él, ¿vale? Vale, vamos por aquí. Y ahora os voy a enseñar algo también muy, muy curioso, que mola mucho, ¿vale? Voy a poner en modo vuelo. Bien, ¿vale? Este cartel que pone, cuanto más tiempo estés en tu zona, más experiencia le das a tu rival. Esto quiere decir que aquí debajo hay un spawner, ¿vale? ¿Qué pasa con ese spawner? Que si yo estoy mucho tiempo en mi zona, o sea, si estoy en esta zona sobre todo, son 20 bloques desde el spawner hasta más o menos hasta aquí. ¿Qué pasa? Que el enemigo, tu rival, va a recibir experiencia. ¿No veis cuánta tiene aquí? ¿Cuánta experiencia tiene? Mirad, voy a estar aquí, yo qué sé, voy a estar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, venga, ya está, venga, vamos para allí. Vamos para aquí a ver si hay algo. Pues mira, sí, aquí hay un poco de experiencia, que no es nada porque no he estado mucho tiempo allí, ¿vale? Antes todas las que había allí es porque estuve aquí media hora, pero bueno. En fin, tenéis aquí para tirar a alguien al vacío. Vale, voy a decir algo muy, muy importante también, que es que eso tiene un límite de tiempo. No vale entrar aquí con tu amigo y estar aquí 8 horas, no. Nada más aparezcas, no voy a decir dónde está el spawner que activa un temporizador. Eso quiere decir que en 2 minutos 3 la partida se acaba. Morís los dos y no hay ganador, ¿vale? Entonces el tema es matarse uno al otro y que gane el mejor. Y ya está, tenéis puntos para disparar, por ejemplo este de aquí. Y nada más chicos, este es todo. Esta arena se estrenará el domingo, ¿vale? O sea, mañana se estrenará en el servidor de New Age probablemente. Y si no se estrena el domingo, pues será más adelante. Pero bueno, en principio será ese día. No va a estar para descargar porque no quiero que veáis algunos, bueno, unas claves que tiene el mapa, como por ejemplo, dónde hace spawn el temporizador, no lo voy a decir. Quería enseñaros este sistema de juego nuevo, a ver qué tal funciona. Yo creo que son partidas rápidas y ya os digo que tengo otro mapa ya preparado. Este lo hice bastante rápido, una orilla o algo así me costó hacer esto. Y tengo otro ya preparado que ya son de 4 jugadores, es decir, tienes 4, aparecen 4 y tienes que matar a todos. ¿En serio? No lo sabía. Y bueno chicos, pues este es el sistema de juego nuevo que he inventado. A ver qué tal se os da, a ver si os mola, a ver qué opináis. Y yo intentaré jugar algunas partidas por ahí, va a estar un poco petado, pero yo creo que como son partidas rápidas puede entrar otro al mismo momento, entonces no hay ningún problema, ¿vale? Y aparte puedes entrar con tu colega para saber quién tiene más... mejor puntería, ¿no? Pues nada chicos, nos vemos en otro vídeo de lo que sea. Y no os olvidéis de ir al cine. Un saludo, Killer Creeper, y paz. ¡Yuhu! ¡Sí! Si te ha molado este vídeo, te agradecería que le dieras a like, porque ha costado mucho hacerlo. ¡Sí! Y si no estás suscrito al canal, ¡pues suscríbete! ¡Te lo pasarás genial! También puedes compartirlo con tus amigos. ¿Eh? ¿Eh?
¡Siempre pasa lo mismo!